Es un privilegio poder darles la bienvenida, Pastor Sánchez, a todos nuestros líderes locales de nuestras poderosas 24 uniones de la División Interamericana. Hoy es un día grande, Pastor, porque en Interamérica tenemos más de 21 mil congregaciones y hoy vamos a rendir honor a ese liderazgo. Este día, de manera oficial... Y a través de este sistema online estamos comenzando el programa de certificación más importante que se está llevando para todos los líderes locales con el propósito de fortalecer su liderazgo eclesiástico de tal manera que puedan cuidar mejor la grey de Cristo Jesús. Muy bien, y como es costumbre, vamos a orar. Vamos a invitarles a los que están aquí, los que están viéndonos, que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, te damos gracias por este día tan especial. Además de ser un día sagrado, también es un día donde la Iglesia en Interamérica reconoce la labor de estos líderes, héroes, que cada sábado, en cada reunión, en cada evento, están al frente de la Iglesia. Amen. Pedimos tu presencia. Y sobre todo la aprobación de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación escucharemos y veremos un video del himno Tema Oficial para todos los Ancianos en Interamérica. No llamó a los ángeles, él llamó a seres humanos, los integró a la gran misión de rescatar sus hermanos. Enme aquí, respondí, Señor, contigo iré a los campos. Con el mensaje de salvación y con tu Espíritu Santo, me comprometo con Dios a cuidar de su redil, la Iglesia. Me comprometo con Dios a los perdidos irá. I will take care of the wounded sheep as well as the strong and healthy. In love and faith, the second advent awaiting. There is no power in me, I know. I need the might of your spirit. Oh Lord, transforming my heart and soul, my life in Christ to be. Hidden. Que mi lucha es para triunfar. Mi compromiso es con Dios. En un evento como este no puede faltar la presencia de nuestro líder de la división. Para mí es un honor y es un gran privilegio, presentar al liderazgo de Interamérica al pastor Israel Leito, quien además de ser el presidente de nuestra división, es el director ministerial, o sea, el encargado de todos los pastores también de Interamérica. Y en esta oportunidad, él va a ser interrumpido, digo, traducido, por el doctor David Vélez. Así que... Escuchemos la meditación en la palabra de Dios. Good and Buenas tardes, hermanos y hermanas. Also in Al hablar de los ancianos, tenemos que estar conscientes de que tenemos tantos eh, ancianos como ancianas en Interamérica. And we want to talk to you this afternoon about your calling to this ministry of the Lord. And I want to introduce this by reading a text from the Old Testament. Quiero introducir esto leyendo un texto del Antiguo Testamento That is found in 10, verse 6. que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10 y versículo 6. Very well text. Es un texto muy bien conocido. Sin embargo, no pocas veces, no muchas veces nos detenemos a ver qué nos dice este texto. Y 2 uh, Chronicles 10, 6 says,

que responda a este pueblo. Roboam, uh, con with, uh, Quisiera hablar sobre esos viejos uh, con los que se consultaba el rey Salomón cuando vivía y también eh, fueron consultados por Roboam al comenzar su eh, reinado. That, me, um, Antes de adentrarnos en esto, quisiéramos hablar un poco primero sobre los ancianos de iglesia hoy día. To to es un gran privilegio ministrar al pueblo de Dios. Elder, Como anciano de iglesia, Usted es llamado por el Señor. Muchas veces pensamos que solo el pastor es el que es llamado. Pero hay una diferencia entre el llamado del pastor y el llamado del anciano. Both of them are spiritual leaders to the congregation ambos son líderes espirituales de la congregación And the is this. y la diferencia es esta the pastor is sent to the congregation. el pastor eh, se envía a la congregación He is a representative of the world church. y es un representante de la iglesia mundial In, uh, with this eh, ante esta congregación He the link of that congregation with the world church es el eslabón que une a esta congregación a la Iglesia Mundial. However, the church elder Sin embargo, el anciano de la Iglesia is not to the congregation, no se envía a la congregación, or she is chosen by the congregation, sino que él o ella es escogido por la congregación, doing the same spiritual work. haciendo un trabajo espiritual semejante. Both of them are spiritual leaders in the church. Ambos son dirigentes espirituales en la iglesia. Y es bueno que estemos seguros de que entendemos este llamado. You see, God calls people. Eh, eh, Es que Dios llama a las personas. We are totally convinced that no one comes to Jesus unless it is through the work of the Holy Spirit. Estamos convencidos que nadie viene a los pies de Jesús si no es por la función por el trabajo so, del Espíritu Santo. Every person in the church. Así que cada persona en la iglesia has been touched by the Spirit of the Lord, Ha sido tocado por el Espíritu Santo. Has been marked by the Lord, Ha sido marcado por el Señor. And the Lord, the Lord turns to the pastor and the elder. Y el señor eh, se dirige al pastor y al anciano. And he gives them this y le da la siguiente comisión. Take care of my Cuida la propiedad mía. Yo he escogido a fulano y a fulana para que sean he mi has propiedad. Ellos han respondido a mi llamada Ahora les pongo a ustedes a cargo de Because ellos. God calls the person. Porque Dios llama a la persona. God puts this person at our charge. El Señor la pone a cargo nuestro. Y el Señor espera que seamos eh, honestos y que nuestro ministerio sea correcto con ellos. Podemos resumir esto en dos áreas, aunque the hay muchas más La administración que pone el, el Señor sobre el anciano y sobre el pastor es para que esta persona esté y remained safe en Jesucristo Christ es asegurarse que esta persona está salva y que se mantenga salva en Cristo Jesús it is the of the elder and the es la responsabilidad del anciano y del pastor to make sure that by the grace of God, asegurarse que por la gracia de Dios these of the Lord to them, estos hijos de Dios que le han sido encomendados can make it to lleguen al cielo it is not a small thing. no es una tarea pequeña el Señor llama el Señor llama, the Lord saves, el Señor salva and the Lord says to us leaders, y el Señor nos dice a nosotros, dirigentes espirituales, cuida mi propiedad. And here is where we come in. Y aquí es donde entraríamos nosotros. Y ahora quisiera... A los and i refer back to 2 chronicles chapter 10 verse 6 that we read at the beginning y a a Crónicas, 10, 6, and i will repeat leímos. this text in your, in your hearing and king rehoboam took counsel with the old man that stood before solomon his father while he yet lived Entonces el rey Roboam tomó consejo con los viejos que habían estado delante de Salomón su padre cuando él vivía. He noticed that this man had something. Él notó que estos hombres tenían algo And that in to Solomon, they did y que con relación a Salomón habían hecho algo. Now I, I, the question that pops up in my mind. Ahora la pregunta que surge en mi mente the es ¿Qué pasó con el consejo que ellos le dieron a Salomón? Similar the Rehoboam, ¿Era semejante al que le dieron a Roboam? Be kind to these sé bondadoso con esta gente. Well. Trátalos bien. Make sure that they are, asegúrese de que sean en términos adventistas verdad que sean salvos But that was not the story. sin embargo esa no es la historia when solomon died al morir salomón and Rehoboam became the king, y al Roboam llegar a ser rey the first thing the people came to say, lo primero que vino la gente a decirle don't abuse us as your did. fue no vengas a abusarnos Como hizo tu padre. Don't be so hard on us as your father was. No seas tan duro con como fue tu padre. We want to serve you. Servirte, but we want to do it in a different way. Pero de you see, where I'm heading is this. Where I'm heading is this. I'm sorry? Where I am heading is this. Voy es a esto. The counselors played a major role in this whole thing. Los consejeros tuvieron un papel sumamente importante Now, en todo S esto. Say, well, too, um, Algunos dirían que Salomón era muy cabeciduro y, y que por tanto no prestaba atención a los consejeros. Kind, y que aunque le dijeran que fuera bondadoso, él todavía quería ir su propio camino él quería seguir en su propio camino. The sin ponerle atención a los consejeros. You know, Bible, pero al leer la Biblia. Is, and, and Solomon, y al leer Proverbios y otros escritos de Salomón. Y otros salmos que él escribe. Encuentro un cuadro distinto. I find that Solomon was longing for good Encuentro que Salomón ansiaba tener un buen consejo. Porque six, en Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6, dice: Trust the Lord, adquiere sabiduría, and acquire wisdom. Perdón, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Trust. Do not trust on your own wisdom. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Recognize him in all your ways. Reconócelo en todos tus caminos. And he will straighten your path. Y él enderezará tus veredas. Solomon is urging people here not to trust in their own wisdom. Salomón aquí está animando la gente a que no confíen en su propio consejo. Trust

Y dice que no podemos confiar en nosotros mismos. This me to think Esto me lleva a pensar that as might have been, que, tan fuerte como Salomón pudiera haber sido, él bien puede haber seguido el consejo de sus consejeros más de lo que aparenta ser. Something went wrong pero algo andó mal we fault for what went wrong. no podemos echarle la culpa a Salomón por lo que falló the counselors were in his days. los consejeros de su día también estaban en los días eran los mismos que estaban en los días de Rehoboam, But we find that Rehoboam despises them. pero encontramos que Salomón les desprecia él um, les consulta And he does not accept their counsel, y no acepta el consejo que ellos le dan he did not trust them. porque no confiaba en ellos. Podemos que podemos decir que esto ocurre a menudo. He, to, to Decimos que era a causa de su juventud que él se inclinó al consejo de los jóvenes. The Bible doesn't say much about these counselors. Pero la Biblia no nos dice mucho de estos consejeros. But for me, they were failed counselors. Sin embargo, yo entiendo que estos consejeros habían fracasado. They failed with Solomon. Habían fracasado con Salomón. They were despised by Rehoboam. Fueron rechazados por Roboam. Why? ¿Y por qué? Because en my mind. Porque según yo lo entiendo Ellos no hicieron la función El trabajo al que estaban llamados La Biblia dice Los viejos que sirvieron a Salomón Tal vez ellos vieron Los errores que hicieron Cuando jóvenes Y en el caso de Roboam quisieron corregir But esos errores. Pero ya era muy tarde. Su consejo no era correcto, no uh, era bueno. I, I, I eh, entiendo que era el mejor consejo que ellos pudieran dar. Pero no fue suficientemente bueno para Roboam. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Eh, eh, vean, cuando el Señor nos da una tarea que debemos He hacer, Él espera que hagamos lo mejor que esté de nuestra parte future, para cumplir esa tarea. El futuro mostrará lo que hemos hecho. Days, y si regresamos al tiempo de Salomón reign, y el resultado de su reinado, y que Salomón estaba propenso a escuchar. Y, y el hecho de que Salomón estaba inclinado a escuchar, y vemos los errores que se cometieron, tengo que concluir que los consejeros fracasaron. So elder, así que, hermano y hermana ancianos, you can choose to be a an acceptable counselor for the young and the old. Usted puede escoger ser un consejero aceptable tanto para los viejos como para los jóvenes. Usted puede escoger hacer el servicio del Señor a su propia capacidad. Y recuerden que dije al principio que es el Señor quien salva. Y el Señor le da a esa persona nuestra y es el Señor quien pone esas personas en nuestro cuidado, bajo nuestro cuidado. El anciano no es solo un consejero para el pastor. The elder has to, the of the el anciano tiene responsabilidades específicas con relación a los miembros de la iglesia. Y su ministerio a la iglesia debe ser visto y sentido. Y su ministerio para con la iglesia tiene que verse y sentirse. Me Permítame mencionar solo un par de puntos. We hear at times criticism towards the a veces escuchamos críticas en contra del pastor. He does not visit. El pastor no visita. But if the elder Pero si el, el anciano visita. If the elder visits, si el anciano visita, the members will not feel so much the lack of visitation by the pastor. I'm not excusing the pastor who does not visit his no estoy excusando con esto al pastor que no visita a sus miembros necesitamos que se visite más pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente es parte de la responsabilidad de los ancianos visitar a los miembros en sus hogares a veces algunas veces los ancianos piensan que su tarea, su responsabilidad es solo hacer los anuncios el sábado en la mañana y asegurarse de que quien tiene que predicar esté listo para predicar. But we never forget Pero no podemos olvidar nunca que el anciano es un líder espiritual seleccionado escogido por la iglesia para este ministerio espiritual. En Interamérica tenemos centenas eh, y, y miles de ancianos muy capaces. Maravillosos predicadores. I remember in one place, Recuerdo en un lugar y no vamos a mencionar cuál es ese For lugar para que esta gente pues no se en, en, engrandezca, ¿verdad? Elder Pero un anciano oraba. I was to preach that morning. And the elder prayed. And I said to myself, This is a praying person. It was not a prayer just to fill a few minutes because it's on the program. No era una oración para llenar un par de minutos, según estaba en el programa. A era una oración sincera, Felt from the heart. sentida del corazón. Una persona a que usted oye y siente que está acostumbrado a hablar a conversar con el Señor. La church necesita más de esto. El se, la iglesia necesita And más by, de este tipo de ancianos by the members, y al visitar a los miembros by to their needs, al escuchar las necesidades by de ellos to them al ministrar a ellos espiritualmente nos permite, a, nos ayuda a interceder con ellos ante ellos, eh, ante el Señor you might have heard saying. posiblemente ustedes han escuchado la frase siguiente The preacher who is absent from the homes of his members, or who is a stranger to the homes of his members, is also a stranger for them in the pulpit. También es un extraño para ellos en el pulpit. When we are out of touch with our members, Cuando perdemos el contacto con nuestros miembros, we do not know what they need. No sabemos sus necesidades. We do know what to tell them. No sabemos qué le vamos a decir. And then we say all kinds of things. Y decimos cualquier cantidad de cosas. Y entonces al leer yo mi Biblia. And I find such in the Bible, y encontrar tan hermosas enseñanzas en la Biblia. And I hear some people preach, Y escucho a tantas personas hablar y predicar. The Bible is so full of so many things that you can say. Why decir. are you so critical of the pastor, of the church, of the members of the organization? Why is it that you just pick a magazine from another denomination and read whatever they write on Sabbath morning? Por qué escoge una revista de otra denominación y lee lo que ellos escriben allí a la iglesia un sábado en la mañana? To the the Lord has put on us, para satisfacer ese cometido que el Señor ha puesto sobre nosotros. We must learn to know the tenemos que aprender, tenemos que conocer a los miembros. By the members, Al visitar a los miembros. I mean also to minister to them in their needs. Eh, también quiero significar que debemos ministrar a sus necesidades tenemos que cuidarles cuando están enfermos I'm a book that was to me, estoy leyendo un libro que me fue recomendado the influence of Christianity on the world la influencia se llama la influencia del cristianismo en el mundo And you will be amazed. Y se asombrarían of what Christianity has done to the world. de lo que ha hecho el cristianismo alrededor del mundo. And one thing that the of the book mentions, una de las cosas que menciona el autor era, es que antes de la era cristiana there were no, hospitals, no había hospitales. In the Roman Empire, for instance, en el Imperio Romano, por ejemplo, se veía como una debilidad de la persona que cuidaba a algún enfermo. Sick people were left to die. A los enfermos se les dejaba morir. We need only the strong. Solo los fuertes sobrevivían. Pero el cristianismo ha traído un cambio. Elders, y nosotros, como ministros y ancianos, no tenemos que tener miedo de visitar a los enfermos. Um, we have to minister to that need. Tenemos que ministrar a sus necesidades. Tenemos que buscar el desarrollo espiritual, además. Y tenemos que estar atentos para que nuestros miembros reciban el nutrimento espiritual. And my dear elder, y querido anciano, to reach this. Para alcanzar ese punto We must be God's word every day. tenemos que estar leyendo la Palabra de Dios diariamente. The of must be our El Espíritu de profecía tiene que ser nuestro compañero We constante. Must read, study, and tenemos que leer, estudiar y seguir los consejos. Our Nuestros devocionales our family life, In a Christ -like environment. Nuestra vida familiar en un ambiente semejante a Cristo. And my children, elders, y mis queridos ancianos. Be a of moral sea eh, eh, un lugar de, pro, de protección, de refugio para eh, para las eh, para las alturas morales. We must live that kind of life. Tenemos que vivir esa vida, de modo que cualquier miembro pueda ver el ejemplo adecuado en nosotros. no room for error. No hay lugar para errores. There is no, room to come back and no hay lugar para volver atrás. Once an elder fails, una vez que un anciano fracasa o falla, it will be a serious matter. Será un asunto de gravedad, so muy grave. the Lord has given these men and women in your hands. Así que el Señor ha puesto a estos hombres y a estas mujeres en sus manos. Just satisfy his wishes. Satisfaga sus deseos. care for my inheritance. Cuide mi herencia. this man and these women have accepted me. Estos hombres y estas mujeres me han aceptado. you make sure that they reach heaven. Asegúrese de que llegan al cielo. may the lord bless you. bless you as we meditate on these things. don't be failed, leaders. No seamos, o no sean líderes fracasados. but be the spiritual leader. pero sea el líder, el dirigente espiritual, que llevan consigo a la iglesia de Dios, a la Canaán celestial. Que Dios le bendiga hacia este fin say, y que su iglesia pueda decir, estamos siendo bendecidos por el ministerio que esta persona ha escogido. The bless you to the que Dios les bendiga hacia ese fin. Es un privilegio y un gozo de verdad poder escuchar el mensaje de Dios una vez más de los labios de nuestro presidente de la División Interamericana, el pastor Israel Leito. Es un gozo también poder saber que tenemos más de mil conexiones en este instante en todo lo ancho y largo del territorio de la División Interamericana. Más de mil conexiones. Hay lugares donde algunos secretarios ministeriales nos han dicho que estarán conectados más de 200, 300 personas. Sabemos en lugares en Colombia, sabemos lugares en El Salvador. Por favor, envíenos su fotografía. Estamos seguros que estaremos alcanzando más de 10.000 mil personas en este momento que pueden estar y mucho más conectados disfrutando del programa en Comprometidos con Dios, un programa para los ancianos, especialmente dirigidos para ellos. Ahora, quisiera antes de presentarle el siguiente expositor de lujo que tenemos en, esta, en este evento, quisiéramos decirle que se si han inscrito ya en la página de Todo Anciano Involucrado. El pastor Leito habló de mujeres que están al frente. Bueno, el 12% de los inscritos en la página son mujeres. Damas de la iglesia, hermanas que han asumido el liderazgo, 1589. Dios les bendiga, felicitaciones. 87% son hombres, 11000 más de 11400 hermanos. 5000 son líderes de grupos pequeños. Así que seguimos nosotros viendo la cantidad de líderes que están al frente de la iglesia para cuidar la grey del Señor Jesús. Quisiéramos informarle que han sido seleccionados de forma aleatoria un grupo de ancianos, uno por cada unión. Si ese anciano está en este momento conectado y nos envía su correo, desde su correo con el cual se inscribió en la página, al, al siguiente correo, 25 f25f@interamerica.org Si ese anciano está conectado y nos envía desde el correo donde es, que se inscribió su iglesia y él van a tener una sorpresa. Así que por favor, escuchen muy bien de la Atlantic Caribbean Union o la Unión del Atlántico del Caribe tenemos Eugene Green, el hermano Eugene Green. Tenemos de, de la Unión de Belice Maxwell Alexander Torres. Eh, de la Unión Central Mexicana, de la Unión, del, perdón, de la Unión del Caribe, tenemos a Guiliano Saturnila, Guiliano Saturnila, de la Unión Mexicana Central, José Luis Alberto Miranda. De la Unión de Chiapas, tenemos a Rosenberg Hernández. De la Unión Dominicana, a Teófilo Mateo Agramonte. De la Unión de, oh, de las, del Atlántico... Del Atlántico del Caribe y Holandesa, la Unión del Caribe Holandesa, Curazao, Aruba, Bonaire, tendremos a nuestro hermano Ralph Van Meyer. Tenemos también de la East Venezuela Union o la Unión Venezolana Oriental, Junior Cediel, puede escribir Junior Cediel, de la el su o la unión de El Salvador tendremos al hermano Carlos Humberto Orchoa Ortiz. Por el tiempo no voy a seguir mencionando los otros nombres, en el siguiente sección los voy a mencionar. Si usted escuchó su nombre, escríbanos al correo 25f .org. A continuación tendremos un seminario especialmente preparado para este inicio del programa Todo Anciano Involucrado, un seminario que se titula ¿Cómo? ¿Asegura la Iglesia el uso fiel de los recursos de Dios? ¿Cómo asegura la Iglesia el uso fiel de los recursos de Dios? Y tendremos con nosotros a nuestro tesorero de la División Interamericana, el Pastor Filiberto Verduzco, mostrándonos la respuesta a esta pregunta importante para saber cómo la Iglesia asegura el uso fiel de los recursos de Dios. Bienvenido, Pastor Verduzco. Que Dios le bendiga. Gracias, Pastor Rodríguez quiero saludar a los hermanos que nos miran a lo largo y ancho del territorio de la división interamericana y expresarles la seguridad de que el señor nos acompaña en este sábado tan especial. en este sábado 25 de febrero tenemos la seguridad que más de tres millones ochocientos mil miembros de iglesia el más de 22.450 congregaciones se han reunido para adorar el nombre de Dios durante este día sábado. Se han reunido con el propósito de comprometerse nuevamente con el Señor para terminar la tarea que Él nos ha encomendado en cada rincón de este territorio de la División Interamericana. Quiero expresarles la seguridad de que cada uno de los líderes de la iglesia aquí en Interamérica estamos comprometidos para terminar la tarea. Y por eso en esta tarde, al compartir con todos los miembros de iglesia y en especial con los ancianos de iglesia, Queremos confirmar el compromiso que tenemos con nuestro Dios. Un compromiso de cuidar la Grey. Así como el pastor Leito nos mencionó hace un momento en sus palabras de reflexión tan atinadas, el anciano de iglesia juntamente con el pastor es responsable de crear una estrategia espiritual en cada una de las congregaciones que atienden. Así que en ese compromiso eh, nosotros también nos dedicamos en esta hora, en este momento. Como decía el pastor Josney en la presentación a este servidor, esta tarde quisiera hacer una introducción al tema que él nos ha mencionado. ¿Cómo la iglesia asegura el uso fiel de los recursos de Dios? Esa es una pregunta muy profunda, es una pregunta muy abarcante, es una pregunta que, que compromete la respuesta, compromete a todos los que de una o de otra manera dirigimos. La iglesia en el territorio de la División Interamericana. ¿Cómo la iglesia asegura el uso fiel de los recursos de Dios? ¿Qué pregunta? ¿Qué tema? Pero qué qué cuidadosos debemos ser para responder esta pregunta. En primer lugar quiero decirte que en testimonios volumen 8 página 37, la sierva del Señor nos ha dicho que el Señor en su ausencia nos ha confiado al, el cuidado de su propiedad y de sus intereses. Fíjense bien, la sierva del Señor nos ha dicho con toda claridad que el Señor cuando partió y cuando le encargó a sus discípulos la construcción de la iglesia y la terminación de la tarea en todo este planeta, nos confió a nuestro cuidado su propiedad y sus intereses. ¿Qué significa eso? Hace un momentito el pastor Leito en su, en su sermón, en su reflexión, hizo referencia a este contexto que está aquí. El Señor nos ha dejado para que en nuestras manos la responsabilidad de cuidar su iglesia, su propiedad, sus intereses. Pero cuando, cuando decimos eso, lleva implícito de una manera más amplia y más profunda al decir... Su propiedad y sus intereses lleva implícito los recursos que manejamos de Dios. ¿Se dan cuenta? Los recursos que manejamos de Dios. Y aquí quiero decir algo que ustedes me han escuchado decir con anterioridad en algunas partes del territorio. La sierva del Señor en el año 1901 escribió... 1901 escribió en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 211, en el, en el párrafo 1, una declaración que es completamente abarcante y que tiene que ver con la tarea que Él nos encomendó de cuidar su propiedad y sus intereses. Por eso... Podemos leer ahí en la pantalla que por causa de Cristo, como pueblo escogido de Dios, nos dedicamos a la tarea de establecer un sólido sistema financiero. Fíjense bien, porque eh, como tesorero de la División Interamericana, quisiera entender que esa declaración que la sierva del Señor nos ha dejado de que cuidemos su propiedad y de sus intereses, quiero entenderla desde la perspectiva de que debemos establecer un sólido sistema financiero. Y al decir un sólido sistema financiero, lleva implícito, fíjense bien, lleva implícito que nosotros aseguremos... Cuidemos el uso de los recursos de Dios. Porque cuando la sierva del Señor nos dice que, que, que establezcamos un sólido sistema financiero, lleva implícito también la tarea de cuidar los recursos de Dios que se mueven a través del sistema financiero de la iglesia. Ese es un asunto muy importante. Es un asunto que nos hace reflexionar. Miren, en el territorio de la división tenemos más de 3.800.000 miembros de iglesia. Tenemos casi 23.000 iglesias y congregaciones. Tenemos 3.235 distritos en 150 campos locales en el territorio, en 24 uniones. Y aparte... En la división interamericana tenemos más de 630 entidades y entonces tenemos una iglesia mundial. Quiere decir entonces, mis hermanos, que en, en, en todo ese contexto que hemos mencionado, se encuentra un concepto que hemos llamado ambiente de financiamiento y es... El ambiente de financiamiento es en donde el Espíritu Santo impresiona los corazones de los miembros de iglesia para que aportemos en el, para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Y es entonces donde se generan los recursos de Dios, que son los diezmos y las ofrendas. Fíjense bien los diezmos y las ofrendas. Quiere decir que en ese proceso que nace con el miembro de iglesia y llega hasta la iglesia mundial, se, se establece el origen, el fundamento, la plataforma para que el, el sistema financiero de la iglesia funcione de una manera apropiada. Y es entonces, mis hermanos, cuando a través de todos estos elementos que he mencionado y que aparecen en la pantalla conforman conforman el sistema financiero en la división y el sistema financiero fue diseñado en la iglesia para cuidar los recursos de Dios. Ahora en cada uno de estos elementos intervenimos nosotros como seres humanos. Intervenimos el pastor, los ancianos de la iglesia, los administradores de los campos locales, los administradores de la unión, los administradores de la división, los administradores de la iglesia mundial. Y entonces, entonces la pregunta, ¿cómo la iglesia... Asegura el uso fiel de los recursos de Dios, mis hermanos, es sólo a través de la influencia, del poder, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros en el que el Señor nos ha confiado su propiedad y sus intereses. Es un desafío que todos tenemos, pero es un desafío en el que todos intervenimos. De esa manera, mis hermanos, de esa manera trabaja el sistema financiero. Y dentro del contexto del sistema financiero, cuando hemos identificado el ambiente de financiamiento, podemos decir que el ambiente de financiamiento trabaja a través de una estrategia, a través de una estructura y a través de una cultura. Una cultura, mis hermanos, de gratitud, una estrategia de generosidad y una estructura de total participación y de protección de los recursos de Dios. Porque, mis hermanos, la estructura de la iglesia en sí misma... Y cuando yo digo estructura de la iglesia, me refiero no solamente a las entidades que conformamos a la iglesia como un todo, sino que incluso a todos los elementos que la iglesia ha constituido, ha creado para, para la protección de los recursos de Dios. Los recursos de Dios son... Sus diezmos y las ofrendas. Fíjense bien, los recursos de Dios son sus diezmos y las ofrendas. Son la forma en que el Señor ha diseñado que terminemos la proclamación del Evangelio en todos los rincones del mundo. Los recursos de Dios. Y es lo que debemos nosotros cuidar. Los que administramos la iglesia a todos los niveles, es nuestra responsabilidad velar por el uso fiel, cuidadoso, de que los recursos de Dios se usen exclusivamente para la predicación, para el cumplimiento de la misión de la iglesia. En el reglamento operativo de la iglesia, en la sección B corta que habla acerca de los diezmos y las ofrendas, se menciona al iniciar esa sección que a través de la Biblia y del ministerio de la sierva del Señor, el Señor nos ha dado consejos inspirados y principios en muchos aspectos para proteger los recursos de Dios. Y ese es un, es un elemento fundamental, un elemento fundamental. Ahí mismo, en ese reglamento de la Asociación General, encontramos los principios, los lineamientos, las directrices para que nosotros cuidemos los recursos de Dios. Hace un momento mencioné que los recursos de Dios han sido inspirados por el poder del Espíritu Santo, en miles y miles y miles de miembros de Iglesia en el territorio de la división, de tal manera que son recursos sagrados. Y por eso en la reglamentación de la Iglesia, en la sección que hemos mencionado, se nos dice con toda claridad que el diezmo es una, es una porción sagrada de Dios, una porción sagrada de Dios, de tal manera que nosotros, los que administramos la iglesia, debemos ser mis hermanos cuidadosos, porque manejamos propiedad de Dios, manejamos propiedad de Dios, todos. Los que administramos la iglesia, desde el pastor y anciano de la iglesia local hasta el presidente de la asociación general, tenemos una responsabilidad, mis hermanos, que el Señor nos ha confiado en nuestras manos. No quiere decir que no podamos cometer errores, claro que sí, pero mis hermanos... Desde el momento en que nosotros nos acostamos y en el instante mismo en que nos levantamos, le decimos al Señor, Señor, usa mi mente y mi corazón durante este día para que las decisiones que yo haga y la influencia que tenga se use para salvaguardar los recursos de Dios. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos... Hay dos ambientes en el cumplimiento de la misión de la iglesia, dos ambientes para cumplir y para financiar la misión de la iglesia. Yo se los dije hace un momento, les mencioné uno. En primer lugar es un ambiente de financiamiento y en segundo lugar un ambiente de responsabilidad. El ambiente de financiamiento yo se los mencioné hace un momento, pero el ambiente de responsabilidad... El ambiente de responsabilidad es aquel en donde nosotros como como dirigentes de la iglesia, fíjense bien lo que voy a decir. El ambiente de responsabilidad, los que tomamos decisiones dentro de la iglesia creamos ese ambiente y es la suma de los valores organizacionales, culturales y espirituales, que todos los que trabajamos para la iglesia, fíjense bien, que todos los que trabajamos para la iglesia conformamos y que al, en el momento de tomar decisiones, en el uso de los recursos, creamos una actitud entre los miembros de iglesia de apoyo al cumplimiento de la misión. Este ambiente de responsabilidad es un elemento fundamental. Y se les voy a decir por qué. Porque cuando el ambiente de financiamiento se une con el ambiente de responsabilidad, que es como una moneda de dos caras, conforman lo que este servidor ha dicho, la moneda denominacional. De tal manera que cuando nosotros miramos el potencial del ambiente de financiamiento, con, con el ambiente de responsabilidad, podemos mirar el potencial que la iglesia tiene para financiar la misión de la iglesia. Pero es un asunto de dos caras, es una moneda de dos caras. En primer lugar está... El, el ambiente espiritual que, que está conformando el, el ambiente de financiamiento, pero por otro lado también está un ambiente espiritual entre los, los dirigentes de la iglesia que conforman un ambiente de responsabilidad. En el ambiente, en el ambiente de financiamiento tenemos que hablar de una mayordomía individual. Pero en el ambiente de responsabilidad tenemos que hablar de una mayordomía organizacional y esto tiene que ver con la forma como usamos los recursos de Dios. ¿Se dan cuenta? Con la forma como usamos los recursos de Dios. Decía hace un momento. En el territorio de la División hay 3.225 distritos, más de 22.497 iglesias y congregaciones que conforman el ambiente de financiamiento en el territorio de la División Interamericana. Ahí, en este ambiente de financiamiento, se colectan los diezmos y las ofrendas, y estas son depositadas, los diezmos, en el Alfolí. Son depositados en el alfolí. Tiene que ser un proceso organizado. Tiene que ser un proceso cuidadoso. Un proceso organizado, un proceso cuidadoso, en donde la iglesia define con toda claridad que ese proceso debe ser supervisado establecido por el servicio de auditoría de la Asociación General que está establecido en esta división y que funciona en todas las uniones y que funciona en todos los campos locales y que funciona y debe llegar hasta la iglesia más pequeña en el territorio de la división interamericana. Es una forma... Es una forma como la iglesia ha instituido el cuidado, la protección de los recursos que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Para terminar, mis hermanos, quiero decirles que como iglesia, como iglesia... Como iglesia, al, en, en, el, en el sistema financiero tenemos, déjenme pasar esto para llegar a la otra filmina, me lo pueden poner la última filmina, no sé si déjenme pasarle. Eh, como iglesia, les decía hace un momento que tenemos un sistema financiero y quiero mencionar algunos aspectos de ese sistema financiero que tienen que ver con el cuidado de los recursos de Dios. En primer lugar, mis hermanos, tiene que haber, en el territorio de la división, tiene que haber una cultura de planificación y de cuidado de los recursos de Dios. Tiene que haber una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, como dice ahí. Tiene que haber una cultura de reconocimiento de que los recursos que manejamos son propiedad de Dios. Una cultura con una responsabilidad local, pero desde la perspectiva de que estamos en una iglesia mundial. Y una cultura de cuidado y de protección de los recursos que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, por un lado. Y por otro lado, tenemos que manejar los recursos de Dios a través de manuales de contabilidad que la Iglesia ha definido con toda precaución. También debemos manejar los recursos de Dios a través de reglamentos financieros que establecen las bases para los controles de, de, internos en las organizaciones. Debemos instruir todos los dirigentes y las personas que trabajan con los recursos. Y además de eso, la Iglesia funciona con, un, con, un, con una herramienta financiera que produce la información que es analizada. Y por último, mis hermanos, se establece un sistema de auditoría que protege los recursos de Dios. El Señor... En su ausencia nos ha confiado el cuidado de su propiedad y de sus intereses. Y esa es la responsabilidad que tenemos los que dirigimos la iglesia. Pero también es una responsabilidad que tiene cada pastor de iglesia local y cada anciano de iglesia local. Es una responsabilidad de todos mis hermanos. Que el Señor los bendiga. En esta tarea al proteger los recursos de Dios. Muchas bendiciones. las últimas semanas, he sido testigo de la dedicación del pastor Josney Rodríguez para que este evento resultara en lo que está lo que podemos observar. Así que para mí es un privilegio. Como ustedes bien saben, el pastor José Rodríguez es asociado a la Secretaría Ministerial. Y bajo su responsabilidad están los ancianos, ancianas, directores de grupo, directores de iglesia. Así que el pastor Rodríguez va a tocar un punto muy importante. Observen ustedes, la labor del anciano no se limita solamente a cuidar. Ya sabemos el énfasis y la importancia que hay en el cuidar. Pero el anciano de iglesia también tiene una, un ministerio muy, muy extenso porque debe crecer, hacer crecer la iglesia. Y no solamente la cuida, la ayuda a crecer, sino que la iglesia debe multiplicarse, de tal manera que el pastor Rodríguez nos va a hablar ahora de estos aspectos. Bienvenido, Pastor, de nuevo. Que Dios te bendiga en la exposición. Es un privilegio, Pastor Sánchez, poder dirigirnos a todos y cada uno de los líderes. Como dijo el Pastor, vamos a Gracias. Es un privilegio dirigirnos a todos los líderes de las más de 22.000 congregaciones de la División Interamericana. Y hemos tratado ya el primer seminario que tiene que ver con el ambiente de financiamiento, con la responsabilidad de financiamiento y la manera como la Iglesia con responsabilidad y cuidado atiende lo que Dios nos brinda para administrarlo y llevarlo para el avance de la obra de Dios. apreciados hermanos, esto ha sido extraordinario eh, la respuesta que hemos tenido. Tenemos noticias de muchos lugares que, acerca de las conexiones, no podemos decirlo todos los lugares, pero ya tenemos fotografías que en un momento estaremos después posteriormente haciendo al conocimiento de todos. Quisiéramos enfatizar antes de entrar en el seminario eh, que los nombres que dijimos son los nombres que principalmente deben de enviar su correo. Si usted está conectado y escucha su nombre, envíe su correo, de tal manera que podamos nosotros certificar que usted está conectado y su iglesia pueda eh, también recibir un detalle sorpresa que tenemos. Pero es importante que, por favor, después de, el, de terminar el programa, todos pueden enviar sus correos, mandar las fotografías, enviar preguntas, etcétera. Pero por ahora quisiéramos que las siguientes personas puedan comunicarse con nosotros. Ya hemos quedado hasta la Unión del El Salvador Junior Cediel, eh, perdón, Carlos Humberto Ochoa, en Fagú, la Unión de eh, las Antillas Francesas. Tenemos a Carlos, uh, a Culis Filip, Culis Filip. En Donis Noé Vázquez, tenemos en la Unión de Guatemala, Unión de Haití, Luis Charles Jans. En la Unión de Honduras, José Gustavo Hernández, en la Unión de, de Interoceánica, Octulia Guzmán Hipólito, la Unión de Jamaica. Tendremos eh, Loy Given, la, la Unión del Norte Colombiana. Tenemos a Walner Carrillo Pérez, la Unión de el norte mexicana la unión del norte de México tenemos a Manuel Cabrera al Alcaraz la unión de Panamá a Julian Camargo Julian Camargo la unión de Puerto Rico Eduardo Maceis la unión de el sur de centroamericana del sur tenemos a Randall Picado Marramírez, la unión del sur de Colombia José Fernando Tres molina y la unión de el sureste de México, Pablo Manuel Carrillo. Y finalmente, la Unión Venezolana Occidental, tendremos a Fran Franco Johan Briceño. Así que pueden enviarnos estos hermanos su correo y al final diremos los que han respondido y se han, eh, están conectados en este momento. Un saludo a todos, Todos tenemos más de 1.166 16, conexiones en este instante. Ahora mis amados eh, ancianos, en la siguiente parte del seminario vamos a hablar de eh, lo que significará el programa de certificación para los ancianos en toda la división interamericana. El seminario se titula Un plan para el cuidado del crecimiento y multiplicación y del rebaño de Dios. De esta manera nosotros vamos a hablar de los secretos que deseamos establecer de tal forma que esta hermosa iglesia de la División Interamericana sea grandemente bendecida por el Señor. En este programa que hemos establecido para avanzar en el fortalecimiento de más de 3.700.000 miembros, tenemos dos grandes desafíos. Voy a hablar del desafío macro y del desafío micro. En el desafío macro que nosotros tenemos para alcanzar, Está el proyecto que tenemos de cuidar cada una de las congregaciones. Cada una de las congregaciones de nuestra división interamericana. En otras palabras, mis amados hermanos, es importante que estas 22 mil congregaciones sean atendidas de manera especial. Cada congregación representa, representa ese aprisco, ese redil que reúne a las ovejas y que necesita ser atendida. Los pastores atienden los distritos. Muchos distritos tienen 15 congregaciones, 16 congregaciones. Tenemos pastores con más de 20 congregaciones en nuestra división. Ahora imagínense cómo puede un solo pastor atender 20 congregaciones donde hay muchas ovejas que necesitan atención. No es fácil. Por eso es que ahora la División Interamericana bajo el liderazgo del pastor Israel Leito, nuestro presidente, ha lanzado este programa para fortalecimiento del liderazgo del anciano local. El anciano local ahora es el responsable local de la iglesia y en unión con el pastor, bajo la supervisión del pastor, el anciano local debe de velar porque esa congregación pueda cada día crecer, avanzar conforme al plan de nuestro Dios. Así que el macro desafío que hemos diseñado en el programa de ancianos es que cada congregación pueda estar siendo atendida de la forma correcta. Para ello se va a realizar un programa de certificación para desarrollar las competencias pastorales, eclesiásticas, de liderazgo, de tal manera que el anciano pueda consolidar su ministerio y realizar un trabajo espectacular para la gloria de Dios. Es importante que cada anciano que me está escuchando hoy y los que escuchen y vean este video posteriormente sepan que la iglesia está comprometida para hacer crecer tu liderazgo de tal manera que tengas un, una influencia espiritual que sea de bendición para cada una de las congregaciones, de las más de 22 mil congregaciones de nuestra división interamericana. En esto de la certificación que se va a dar a cada uno de los ancianos, es importante resaltar que tendremos tres aspectos para destacar en las funciones que el anciano será formado y capacitado. El primer aspecto es la predicación. Deseamos formar a nuestros ancianos como buenos predicadores para que puedan alimentar la grey del Señor. La segunda función que deseamos desarrollar al anciano es en pastorear, aprender a pastorear la grey de Dios. Y la tercera función es cómo disipular el rebaño del Señor, disipular el rebaño de Dios. En el, año, en el área de la predicación encontramos que Elena g de White dice: se necesita más habilidad. Tacto y sabiduría para presentar, para presentar la palabra y alimentar el rebaño de Dios. Así que es necesario que nosotros podamos captar este mensaje que Elena G. de Guay nos dice en el libro Testimonios, Tomo 6. Se necesita habilidad, se necesita tacto, se necesita sabiduría para presentar la palabra de Dios y alimentar el rebaño de Dios. En este sentido se va a desarrollar programas para ayudar al anciano en su formación como un predicador. En la segunda función es la acción de pastorear y tiene que ver con cuidar al rebaño. Elena G. de Guay también afirma lo siguiente, como pastor del rebaño, el ministro y en este caso el anciano también, debe cuidar las ovejas y los corderos buscando buscando a los perdidos y descarriados, trayéndolos de vuelta al redil, debe visitar todas las familias, lo que nos habló el pastor Israel Leito, visitar todas las familias del redil, eh, visitar las familias no meramente como un huésped, no meramente como un huésped para gozar de su hospitalidad, sino para inquirir acerca de la condición espiritual de cada miembro de la casa. Y continúa la cita diciendo. Su propia alma debe estar imbuida del amor de Dios. Entonces, con amable cortesía, puede abrirse camino al corazón de todos y trabajar con éxito por los padres y los hijos, rogando, amonestando, animando, como el caso le exija. Esta es la tarea de pastoria. La primera función es predicar. La segunda función es pastorear. Y necesitamos comenzar, mis amados. Los invito al más grande programa de cuidado de la Grey del Señor Jesucristo. 3.700.000 hermanos que van a tener la visita de un anciano, de su pastor, que por la gracia de Dios va a ir a animarlo, a amonestarle, a rogarle, según exige el caso, para que pueda fortalecer su vida espiritual. En el área de discipulado, Elena G. Desguay dice lo siguiente. Muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan instrucción y aliento. Así que tenemos a un anciano que va a tener habilidades y capacidades para predicar, un anciano que va a poder pastorear y un anciano que además de todo eso tendrá la capacidad de enseñar, de poder formar discípulos y alentarlos para que no simplemente vengan a la iglesia y se sienten en las bancas, sino que puedan levantarse como verdaderos misioneros y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Es importante eso. La primera responsabilidad entonces en la capacitación descansa en el pastor de la, del distrito. Él es el primero que debe de capacitar a sus ancianos, pero la Asociación Ministerial de los Campos de la Unión y nosotros desde la División vamos a cooperar para formar al mejor y más grande ejército de ancianos que puedan predicar que puedan, por la gracia de Dios, pastorear y que puedan disipular con éxito cada congregación de la División Interamericana, según las directrices y materiales que hemos propuesto. ¿En qué consistirá la formación? En primer lugar, ustedes van a observar un bosquejo donde estarán las horas mínimas que cada año cada anciano debe recibir en formación. En primer lugar, ustedes observan que en la guía ahí están la instrucción de las funciones de acuerdo a su responsabilidad, cuatro horas, por lo menos cuatro horas el anciano debe de recibir esta instrucción y esta instrucción va a estar en la página web donde el anciano va ahí en su perfil ver cuántas horas lleva de la instrucción en cada una de las áreas que debe de ser capacitado. Así que instrucción de acuerdo a su responsabilidad, cuatro horas. En normas y comisiones para el uso de los recursos en el sistema financiero adventista, como hoy los vimos, presupuesto, plan de la iglesia local, etcétera, cuatro horas. Cómo formar discípulos, cuatro horas. Doctrinas y otros aspectos como la divinidad de Cristo, los diezmos, las ofrendas, la unidad y autoridad en la iglesia, la familia, la música, la adoración, la posmodernidad, entre otros cuatro horas y finalmente tópicos necesarios de acuerdo al lugar en que se encuentra el anciano, seis horas. En total, como mínimo, el anciano debe de recibir cada año una certificación de 20 horas. Esperamos que en los próximos tres años, desde ahora contando este, hasta el año 2019, podamos... Puede el anciano recibir mínimo 60 horas de certificación. Al final de esas 60 horas de certificación, va a recibir desde la división, la unión y los campos la certificación, la primera certificación del primer nivel, Ananías, como un anciano certificado de acuerdo al plan de la división. Ya les he hablado del macro desafío. Ahora quiero hablarles del micro desafío, que es el segundo gran propósito que nosotros tenemos. El micro desafío es que el anciano pueda estar bien facultado para atender a cada miembro. No queremos solamente que piense en la congregación como su área de, 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 de efecto y de responsabilidad, sino que él pueda llegar a tener una influencia directa en cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros. De, ¿Qué es lo que quisiéramos pedirle? Que cada anciano junto con su pastor se organice que la iglesia pueda dividirse, cada iglesia puede dividirse, como ustedes lo ven en la pantalla, entre los ancianos. Y cada anciano debe de asumir la responsabilidad de un número determinado de ovejas o de miembros. Esa es la grey que el anciano va a tener bajo su responsabilidad. Qué maravilloso. En el caso que ustedes observan, hay un modelo donde el pastor, que es la P de pastor, tenemos aquí la A de anciano. Y entonces el pastor tiene cerca de, aproximadamente, tiene cerca de 100, más de 100, casi 200 miembros. Un anciano asume 50 miembros bajo su responsabilidad, otro anciano asume 47 miembros bajo su responsabilidad. Otro anciano asume 46 miembros y otro 44 miembros. Ningún anciano debe tener más de 50 miembros bajo su responsabilidad. Pero lo importante es que ese anciano, ahora todo anciano de la división y ese anciano de esa iglesia tendrá una cantidad de miembros bajo su responsabilidad. Es importante que no solamente cuidemos cada grey, cada iglesia, sino que cuidemos cada oveja que el Señor nos ha dado. No podemos seguirnos conformando solamente con bautizar a los hermanos y después muchas veces dejarlo, olvidarnos de ellos y perder en la noción de dónde se encuentran y dónde están para poderles ayudar. Según el manual de iglesia, el manual de iglesia dice lo siguiente, la obra pastoral, miren lo que dice el manual de iglesia, mis queridos ancianos. Pueden verlo en sus pantallas. La obra pastoral de la iglesia debe ser compartida por el pastor y los ancianos. Yo digo amén. Eso es un trabajo entre los dos. Los ancianos, en común acuerdo con el pastor, deben visitar a los miembros de la iglesia, atender a los enfermos, fomentar los ministerios de oración dirigir u oficiar en la ceremonia de ungimiento de enfermos y en la dedicación de niños, alentar, alentar a los desanimados y participar en otras responsabilidades pastorales. Como sus pastores, los ancianos deben velar constantemente por la grey. Mis amados, quiero decirles que estoy emocionado de saber que estamos a punto de iniciar un programa que tendrá un extraordinario impacto para que cada miembro de la iglesia pueda asistir a la iglesia, como ustedes ven, en la adoración, pueda participar en la, el evangelismo, pueda recibir educación cristiana, pueda estar en comunión con los otros hermanos a través de los grupos pequeños y además de eso, pueda ser un fiel miembro en la mayordomía y pueda compartir lo que tiene con el servicio al necesitado. En la página ustedes van a inscribirse. Pero además de eso, quiero decirles lo siguiente: usted también recibirá un proceso, un plan de reconocimiento y de motivación de ver cómo la obra de Dios va avanzando. Delante de ustedes, quiero decirles que ahora, ustedes quizás están escuchando, están escuchando un balido. Pastor, gracias. Un balido de oveja. Sí, efectivamente, aquí tenemos una ovejita. Aquí tenemos una ovejita. Yo quiero decirles que, como dice, más vale un, un cuadro que mil palabras. De nada vale un redil, que es lo que rodea a la oveja y la cuida, sin tener una oveja. De nada vale tener una iglesia, un templo donde los hermanos no están asistiendo. Cada anciano es responsable de los miembros que tiene bajo su, re, su, su, su tarea, bajo su responsabilidad delante de Dios. Ahora, yo quisiera hacer algo aquí. Me han dicho que... Quiero decirles que en los tiempos de Jesús lo más importante era un tesoro precioso tener una oveja. Nadie quería perder su oveja. Tener una oveja era tener una propiedad importante, significaba vida, significaba felicidad para la familia y para los niños. Y ningún pastor iba a perder su oveja, aunque fuera una. Tenemos 3.700.000 ovejas en nuestra división que necesitan pastores que la cuiden, que le enseñen el mensaje de Dios y que la hagan crecer y multiplicarse en Cristo Jesús. Si ustedes leen el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 en adelante y el capítulo 3, versículo 1 en adelante, encontrarán a un pastor llamado Pablo. Que dice, estoy lejos de ustedes físicamente, pero no de corazón. Y luego dice, mi corona de gloria son ustedes, las ovejas. ¿De qué vale llegar al cielo si no llegamos con nuestro rebaño? Y el versículo 5 del capítulo 3, del capítulo 3, versículo 5 dice que al final dice que envía a Timoteo porque él no quería. No quería ver cómo estaba su rebaño y saber que su trabajo no había sido en vano. Sería en vano nosotros trabajar por las ovejas, para bautizarlas y después perderlas. Necesitamos cuidar cada una de nuestras ovejas para llevarla al reino de los cielos. Que Dios pueda darte a ti y darme a mí amor por nuestro rebaño. Que el Señor nos acompañe cada día y que podamos tener el corazón de un pastor. Que cuida a sus ovejas. Doctor Rodríguez. Hay que oler a oveja. Le estaba diciendo que hay que oler a oveja. Pastor que no huele a oveja no es pastor. Ancianos de Iglesia. Ancianas de iglesia que no vuelan a oveja, hay un trabajo grande que hacer. Gracias, pastor, ha ilustrado una gran verdad. Y dentro de todo, hermanos, dentro del programa de Señor, transformame, que todo esto que están viendo ustedes está dentro del marco de una iglesia transformada, una iglesia victoriosa para un encuentro pronto con el Señor. Está un hecho importante. No debemos olvidar que debemos estar conectados. Y cuando hablamos de conexión, no estamos hablando solamente de conectarnos el uno con el otro, estamos hablando también de usar los medios que Dios ha dispuesto. Y para eso nada más y nada menos tenemos a un buen amigo, tenemos a Abel. ¿Verdad? Director de comunicación de nuestra división, y él nos va a conectar. Como los ancianos de iglesia, todos podemos estar conectados. Muchísimas gracias, Pastor Sánchez y Pastor Rodríguez, por la invitación y por la gran oportunidad, el gran privilegio de dirigirme a los líderes de la iglesia, a los ancianos. Saben, hace unos pocos días, mientras viajaba, encontré en un libro algunos datos bien interesantes sobre las hormigas. Entre esos datos interesantes decía que las hormigas pueden cargar hasta 10 veces su propio peso. Algunos dicen que incluso hasta 50 veces su propio peso. Eso significa que si nosotros los seres humanos tuviésemos la misma capacidad de las hormigas, podríamos cargar una tonelada o quizás hasta 5 o 6 toneladas. Qué increíble. Otro dato que me llamó mucho la atención de las hormigas es que el total de hormigas equivale en peso al total de seres humanos sobre el planeta Tierra. Qué increíble, ¿no es cierto? Pero lo que más me llamó la atención de las hormigas es que ellas, en su afán por crear una colonia, una comunidad estable, saludable, y en su afán de ayudarse unos a otros, utilizan una herramienta principal, que es la comunicación y la forma en que ellos se comunican, en la forma en que ellos comparten información unos a otros para poder cumplir ese objetivo es tan sobresaliente que las personas que estudian a las hormigas dicen que las comunidades de hormigas se comportan como si fuera un solo organismo cuando son muchos organismos la comunidad, el hormiguero se comporta como si fuese un solo organismo vivo y por eso ellos les llaman superorganismos. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día también, cuando hablamos de comunicación, somos como un superorganismo. ¿Por qué? Porque te, somos privilegiados como organización al contar con un sistema de comunicación que muchas organizaciones, que muchas empresas e instituciones envidian. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia, además de haber sido una de las primeras organizaciones en contar con un sistema de comunicación, un departamento de comunicación en todos los niveles de la iglesia, o llamémosle en todos los ámbitos de la iglesia, la iglesia local, la asociación, la unión, las empresas que se dedican a vender bienes y servicios quisieran contar con un departamento de comunicación en todas sus sucursales, en todos los ámbitos. Y nosotros como iglesia lo tenemos, así que nosotros nos convertimos en un superorganismo a la hora de comunicar. Y cuando hablamos de comunicación organizacional, comunicación corporativa, debemos tomar en cuenta tres diferentes plataformas de la comunicación. La primera de ellas es la comunicación de la identidad, es decir, lo que nosotros somos como iglesia. Nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, nuestros principios, lo que nosotros somos, es decir, nuestro ADN bioestratégico. La segunda de esas plataformas es lo que nosotros decimos que somos, es decir, la imagen que proyectamos allá afuera. Y en tercer lugar, es lo que otros dicen de nosotros, es decir, cómo nos perciben los públicos, que al final de cuentas es a quien nosotros queremos alcanzar. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo lo que yo soy que lo que yo digo que soy y lo que otros dicen que yo soy. Para eso, nosotros o los líderes, ustedes los líderes de iglesia, el anciano, líder de grupo pequeño, los pastores, deben en primer lugar conectarse con la identidad de la iglesia. Estar conectados a esa fuente de información principal que es lo que nos define, lo que nos identifica como iglesia adventista del séptimo día. En segundo lugar, hablamos de una capa de información, que ya la mencionamos, la información que nosotros proyectamos, es decir, nosotros debemos interconectarnos también unos a otros, pero también conectarnos a los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la iglesia. Así que el líder de iglesia, el anciano, el líder de grupo, el pastor de, de distrito, el director de departamento de la iglesia, debe estar conectado también con lo que está ocurriendo en la iglesia a nivel mundial. De esa forma, nosotros fortalecemos ese concepto de superorganismo. Entonces tú te preguntarás quizá, ¿qué herramientas tiene la iglesia para poder conectarme, para poder conectarme con otros? y tener una iglesia super comunicada. En primer lugar, tenemos sitios web. Yo les invito a ustedes a buscar información diaria, fresca, para compartir en su iglesia local qué está ocurriendo en la iglesia, en otras partes del mundo, en otras uniones, en otras asociaciones, en otros distritos. Ver qué iniciativas, qué programas nuevos, qué eventos nuevos tiene la iglesia. Y ahí están viendo ustedes en pantalla la página web de la división interamérica.org. Pero también, muchos de ustedes seguramente se han dado cuenta, tenemos redes sociales, páginas de Facebook donde publicamos. La iglesia hace un gran esfuerzo por compartir información fresca, qué eventos tenemos, qué actividades tenemos. Pero saben... Esos sitios web no se limitan a un solo idioma. Tenemos sitios web en inglés, tenemos en francés. Se hace un gran esfuerzo para contar con los tres idiomas oficiales de la división en las diferentes redes sociales. Ya vimos Facebook, Twitter. Hay información que es vital para ustedes en la iglesia. Compartimos felices sábados, felices semanas, comentarios del capítulo del día en el plan de estudio de la Biblia, reavivados por su palabra y muchas otras actividades. Tenemos también como iglesia un calendario especial que ustedes pueden recibir en su correo electrónico. Sería, yo diría que esto sería el, la herramienta más básica y más fundamental. Cada líder de iglesia debería contar con un correo electrónico. Y si usted quiere recibir en su correo electrónico cada mes noticias, eventos, actividades de la iglesia, escríbanos, ahí tenemos el correo iadmedia.interamérica.org. Quizá usted puede pensar, pero... Yo no tengo un correo electrónico. Bueno, usted puede eh, eh, encontrar identificar algún otro miembro de iglesia o algún miembro de su familia que sí tiene la oportunidad de conectarse a un correo electrónico. Consiga la información de primera mano. Ahí hay una gran cantidad de recursos que ustedes pueden utilizar como fotografías de alta resolución que ustedes pueden utilizar. El segundo consejo que yo les diría es produce. Produce información. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. Para ustedes que utilizan Twitter, les invitamos a unirse en las diferentes etiquetas que utilizamos. Felices sábados, Señor, transformame. Son las diferentes eh, iniciativas que tenemos y que las compartimos todos los días en Twitter. El tercer consejo es ser creativos. Encontramos viajando por diferentes lugares del territorio a personas creativas que utilizan un simple teléfono celular. Mensajes de texto SMS. WhatsApp, por ejemplo, en el occidente de Venezuela, hace unos meses eh, nos decía una hermana, yo tengo un grupo de WhatsApp y comparto el mensaje del Evangelio y hacemos oración. Encontramos a otro grupo de muchachos en República Dominicana y esto solamente por mencionar algunos. El cuarto consejo que te daría es sintoniza. Sintoniza la radio adventista en tu localidad. En algunos países no existe el privilegio, no se tiene el privilegio de contar con una emisora radial, pero sí en otros países sintonicen. Y esto, que es una de las noticias más nuevas que ustedes ya han escuchado, la División Interamericana ha lanzado no uno, sino tres canales de televisión en tu propio idioma. Hope Channel, Esperanza TV y Esperanza TV. Tres canales de televisión. Que están disponibles no solamente vía satélite, sino que tú los puedes sintonizar también a través de la computadora, a través del teléfono, a través de aplicaciones móviles, a través de algunos otros eh, dispositivos digitales como Roku y algunos otros que día a día se van sumando a estas posibilidades de colaboración. Así que. No solamente tenemos que conectarnos y sintonizar esos, esas herramientas de comunicación que tenemos, pero compartirlas, ¿por qué no? Compartirlas por correo electrónico, compartirlas por mensaje de texto, mandar una oración por un amigo, un familiar que no es adventista del séptimo día y, y, y decirle, ¿sabes qué? Estamos haciendo una oración por ti. Un simple mensaje de texto SMS de esa forma. Si nosotros estamos conectados como líderes, si nosotros compartimos esa información con los miembros de iglesia, entonces todos estaremos enriqueciendo ese concepto de superorganismo, una iglesia supercomunicada, no solamente para enriquecer la información al nivel interno de la iglesia, sino para enriquecer las herramientas en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Esperamos que ustedes se conecten para que la iglesia esté conectada. Que Dios nos bendiga. Muy bien, gracias, hermano Márquez. Abel. Hermanos, lo que vamos a ver ahora es sumamente importante e interesante, porque vamos a presenciar cuáles son los ancianos en las diferentes uniones con más tiempo, más años dedicados a la labor del ministerio de un anciano. Y podemos ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Si ya lo tenemos, de la Unión de las Antillas y Guyana Francesas, tenemos al hermano Noncent Lemit Espero haberlo pronunciado bien, ¿no? Si no me perdonas. Yo creo que ustedes allá pueden dar un aplauso y nosotros aquí también. Yo creo que no hay ningún problema. 28 años de servicio. Dios te bendiga, hermano. Eh, tenemos al siguiente, Javier Suárez, de la Unión Mexicana Central. 40 años de servicio. También merece un aplauso y merece todo nuestro reconocimiento. Felicitaciones. De la Unión de Belice. De la tierra, el pastor Slotcher, que espero que nos esté viendo. Ricardo Correa, hermano Correa, felicitaciones, 44 años de servicio. De Puerto Rico, la Unión puertorriqueña, Rafael Ruiz, 44 años de servicio. Espero que allá estén aplaudiendo, ¿no? Wilber Bastien, 45 años de servicio de la Unión Haitiana. Toda una vida dedicado a la labor del Señor. George Beckles, 46 años de servicio de la Unión Centroamericana del Sur. Me imagino que por allá por la Tierra de Limón, ¿verdad? Edilberto Machado, 48 años de servicio de la Unión Colombiana del Norte. Espero que tenga muchos aplausos. Tomás Orellana, 48 años de servicio de la Unión de Honduras. Luego tenemos, óigame, esto es digno de todos de tenernos un momentico y de aplaudir. Porque hay una dama dedicada a la labor de, la, de, de, de ser anciana, por lo menos directora de grupo, me imagino, de iglesia, pero anciana, 50 años de servicio. Dios te bendiga, mi hermana Elda, de la Unión Mexicana del Sureste, las damas presentes. Gonzalo. Cañengues, 50 años de servicio de la Unión Amada Salvadoreña. Felicitaciones Gonzalo. Diomi Moya de la Unión Dominicana, 50 años de servicio. Merece jubilación, ¿verdad? Porque tantos años. No me van a cobrar, yo sé, pero óigame, de la Unión Mexicana de Chiapas el hermano Moisés Pineda, 50 años de servicio. Felicitaciones, Moisés. Tenemos al hermano Juan Rodríguez, 50 años de servicio de la Amada Unión Venezolana Occidental. Felicitaciones, Juan. El que sigue, vamos a ver, de la Unión Venezolana Oriental. Queridísimo hermano Joseph Emons, Dios te bendiga, 54 años de servicio. Joseph, Carlos Dionisio, 55 años de servicio de la Unión Guatemalteca, la amada Unión Chapina. Carlos Smith, de la Unión del Caribe Holandés, 55 años de servicio. Qué bendición de estos héroes y heroínas. Jorge Suárez, 50. Juárez, 56 años de la Unión Mexicana Interoceánica. Víctor Rodríguez, 58 años de servicio de la Unión Colombiana del Sur. Joseph Griffin, 59 años de servicio de la Unión del Caribe. Felicitaciones. Armando Hernández, 62. Aquí estamos entrando ahora a las ligas mayores, ¿no? 62 años de servicio de la Unión Mexicana del Norte. Felicidades, Armando. Hasley Williams. 63 años de servicio de la Unión de Jamaica. Ahora, creo que este es el campeón, ¿no? Eh, ahora miren esto. 66 años. Hombre, este, este es un monumento a los ancianos de iglesia, ¿verdad? Eh, yo creo que nació siendo anciano. Stanley. Major 63 años de servicio, Unión 66, Unión del Atlántico del Caribe. Este hombre hay que hacerle todo una, un reconocimiento. Ahora hermanos, miren. La división en cada unión, estos hombres y esta mujer que fue mencionada de Dios, ellos van a recibir un reconocimiento. En cada unión ya se ha elaborado un botón. En la Unión lo tienen, ellos deben entregárselo y es un acto importantísimo entregárselo reconociéndolo. Pero la División Interamericana no quiere quedarse atrás. Y en nuestra División, nuestros administradores van a mencionar qué es lo que van a recibir. Queremos una motivación para los tres campeones de la División Interamericana. Ellos son, si podemos colocarlos, no sé si están listos allí los tres, los tres eh, campeones. Pero bueno, mientras ellos, mientras se coloca, voy a pedirle entonces al pastor Leito que por favor nos diga eh, en qué consiste también el, el, la motivación de parte de la división. Será un gran gozo para nosotros ver a estos tres hombres, uno de cada área de idioma de la división, uno en inglés, uno en español y uno en francés. Será nuestro gozo tener a estos héroes del Señor, que llevan tantos años sirviendo como ancianos de iglesia, uh, verlos a estar aquí con nosotros en la próxima junta de la división. Y les estamos extendiendo la invitación y oficialmente irá la invitación a ellos con toda la información para que lleguen y participen con nosotros en la junta de medio año de nuestra división de este año. Muy bien, qué bueno. Eh, ahora creo que son estos, Pastor, creo que están allí los que están colocando, no sé, uno por idioma. Sí, ¿verdad? en inglés, oh, perdón, en francés sería el hermano Will, Wilbert Bastien. En español sería el hermano Armando Hernández de la Unión Mexicana del Norte y... El inglés sería el hermano Stanley Major de la Unión Atlántico del Caribe. Qué privilegio tenerlos en la Junta de Medio Ambiente. Definitivamente. Aquí les privilegio. vamos a festejar. Qué bendición, qué bendición. Así, hermanos, que ven, vale la pena. Vamos a seguir adelante porque en la obra del Señor hay espacio para todo. Ánimo, felicitaciones. Y yo creo, todos allí donde nos encontramos, ¿por qué no? Que, que se haga sentir aquí en Miami, inclusive el aplauso. Todos allí aplaudiendo a estos héroes y a esta heroína de Dios. Que se escuche ese gran aplauso. Que Dios los bendiga. Apreciados hermanos, qué privilegio poder nosotros celebrar este día de anciano Pastor Sánchez por todo lo alto, ¿verdad? Seguro. Por seguro. todo seguro. lo alto. Así que estos tres ancianos con más años de servicio ya han sido invitados por nuestro presidente. Y antes de de dar los detalles de los los ancianos que estuvieron conectados y que respondieron, escucharon su nombre y respondieron a través de su correo, pastor Filiberto Verduzco, antes de dar esos nombres, tenemos que darle las gracias a Dios por este programa, por este programa que va a fortalecer nuestras iglesias, a nuestros ancianos, a nuestras ovejas. Y quisiera agradecerle de manera muy particular a los líderes de las uniones secretarios ministeriales quienes fueron instrumentos de dios para tener a más de 13.000 ancianos inscritos en nuestra página ya estando conectados quisiéramos agradecer al pastor ferol richardson de la unión de haitiana también agradecemos vamos a ir pasando cada uno de los de las uniones al pastor jesús abreu de sí. Eh, también de la Unión de Cuba, siguiente. Tenemos al pastor Dennis Leslocher, de la Unión de Belice. Tenemos al pastor Samuel Castellanos, de la Unión Mexicana de Chiapas, eh, también que hizo un trabajo extraordinario, Pastor Jaime Blanco de la Unión Puertorriqueña. Ustedes observan que en la pantalla van a encontrar el número de congregaciones y el número de ancianos que estaban inscritos de esa unión. Tenemos al pastor Hans Ponte de la Unión del Atlántico. Del Caribe holandés, tenemos al pastor Pierre Dufay, de, también de la Unión de las Antillas y Guyana Francesas, tenemos al pastor Leonard Johnson de, de la Unión del Atlántico del Caribe, inscribieron 86 ancianos de los 90 congregaciones. El pastor Andrew Farrell, de la Unión del Caribe, tenemos al pastor eh, Teófilo Silvestre de la Unión Dominicana. También agradecemos mucho el trabajo que hicieron. Inscribieron 234 ancianos. Al pastor Carlos Saldaña de la Unión de Panamá, que inscribieron 333 ancianos. De la Unión Guatemalteca, tenemos al pastor Ramiro Hernández con 376 ancianos inscritos. De la siguiente Unión Centroamericana del Sur, tenemos al pastor Ricardo Marín con 404 ancianos registrados. Eh, de la Unión de Jamaica tenemos al pastor Astor Bowers con 447 ancianos registrados. Eh, de la Unión de México del Norte tenemos al pastor Adán Dick con 580 ancianos registrados. Eh, el pastor Brígido Jiménez, Francisco Brígido Jiménez tenemos de la Unión Mexicana Central. Eh, y después el pastor Francisco... Uh, el pastor Brown es ahí hay un error pastor Roberto Brown que es de la Unión de Honduras con 661 siguiente tenemos el pastor William Barrero de la Unión Colombiana del Norte con 846 ancianos registrados posteriormente tenemos al pastor René López de la Unión del Salvador con 875 ancianos y el Pastor Luis Astudillo de la Unión Venezolana Oriental con 1,117 ancianos registrados. Y tenemos la Unión Venezolana Occidental con 1,262 ancianos registrados. Y finalmente tenemos la Unión In de Interoceánica con 1,318 ancianos. El Pastor José Luis García, el Pastor Marciales de la Unión Venezolana Occidental. El Pastor Simeón Hernández de la Unión Mexicana del Sureste. Con 1.330 ancianos registrados, y eh, la última unión que más registró ancianos en todo este programa de todo anciano involucrado, felicitamos profundamente, es la Unión Colombiana del Sur, con 1.768 ancianos, el pastor Juan Emerson Hernández. Pastor Juan Emerson Hernández. Eh, tenemos aquí agradecimiento a todas las uniones, a todos los secretarios ministeriales, a todas las administraciones por el apoyo, porque hoy ha sido un día extraordinario de conexiones y de hermanos que han estado listos para poder ver el programa de capacitación, todo anciano involucrado. Y tenemos aquí que las uniones que van a recibir reconocimiento, su anciano estaba conectado, nos mandó su correo. Tenemos la Unión del Caribe, el, eh, la Unión Mexicana Central, la Unión Venezolana Oriental, la Unión de Guatemala, la Unión de Jamaica y la Unión de Venezuela Occidental. Pastor Filiberto Verduzco, ¿qué van a recibir eh, las iglesias de estos ancianos? Gracias, Pastor Rodríguez. Bueno, queremos felicitar a esos ancianos de iglesia que respondieron al llamado del pastor Josney. Eh, recibirán esos pastores, esos ancianos, un proyector para que puedan usarlo en sus campañas de evangelismo o en sus campañas de grupos pequeños y creo que será de mucha utilidad. Que el Señor los bendiga al usar este, este esta herramienta que será de mucha utilidad para las iglesias locales. Bueno, queridos hermanos, estamos ya en los últimos minutos de este programa. Queremos felicitar al Pastor José Rodríguez y al Pastor Héctor Sánchez, secretario ministerial, el último y su asociado, el primer mencionado. Y también queremos reconocer el trabajo arduo que han hecho los secretarios ministeriales de las uniones en organizar este encuentro. Me alegro, Pastor Sánchez y uh, Rodríguez que ya los días del de pleito de quién debe cuidar de los ancianos, Secretaría Ministerial o Ministerio Personal, eso ya pasó. En la División interamericana la determinación es que todo lo que tenga que ver con ordenación es responsabilidad de la Secretaría Ministerial. Y es Secretaría Ministerial, dando el realce que requiere el anciano de la iglesia, ubicándolo ahí con el pastor que será tratado y, y atendido por la Secretaría Ministerial con un asociado directamente encargado de cuidar de los ancianos, porque estos hermanos son tan importantes para el buen funcionamiento de la Iglesia y la salvación de las almas. Nos es un gozo haber estado con ustedes y queremos que el Señor les siga bendiciendo. Agradecemos a todos los que han comunicado. Y esperamos que en la próxima sesión, otra vez de otra parte de la certificación, todos ustedes y muchos más se puedan unir para recibir las buenas instrucciones. Que el Señor les bendiga. Quiero invitarles ahora a todos a inclinar el rostro para irnos con una oración. Amantísimo Padre, efectivamente, Tú nos has enseñado a través de la historia. Que tú salvas, tú recoges y nos llamas para cuidar de tu propiedad. Ayúdanos, Señor, como pastores, como ancianos, de sentir el compromiso contigo, de cuidar tu grey. Ojalá, Señor, nosotros podemos ser parte de eso, lo que dijo Jesús. A ninguno que tú me has dado los he perdido. Ayúdanos, Señor a no, no perder a ninguno, a luchar. Cuando nuestros miembros dejan de asistir, que los busquemos, Señor, que oremos con ellos, que sepamos de sus problemas, sus desafíos, y busquemos cómo ayudarles, cómo resolverles sus problemas. Gracias por los buenos ancianos. Al escuchar de estos hombres y mujeres que han servido por más de 40 años como ancianos de iglesia, 60 años como ancianos de iglesia. Señor, este es el reconocimiento del llamado que tú has hecho a estos hijos tuyos. Entregamos en tus manos ahora a tus pastores, a tus ancianos, a tus administradores, a tu iglesia, Señor. Dirígenos, ayúdanos a siempre reconocer que esto es tuyo y nosotros simplemente somos siervos tuyos, dispuestos a ser usados en tu servicio. Bendice Señor a cada anciano, dale tu paz en su hogar, con su esposa, con su familia, con sus hijos, pues lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 A los ángeles, Él llamó a seres humanos, los integró a la gran misión de rescatar sus hermanos. mí aquí, respondí, Señor, contigo iré a los campos con el mensaje de salvación. Con tu Espíritu Santo. Me comprometo con Dios a cuidar de su redil, la iglesia. Me comprometo con Dios a los perdidos ir a buscar. Me comprometo con Dios a serle fiel con mi testimonio. I will take care of the wounded sheep, as well as the strong and healthy. We're all connected in the second advent awaiting There is no power in me, I know I need the might of your spirit Oh Lord, transform in my heart and soul My life in Christ to be hidden.